saludo cordial, teleaudiencia. Les habla nuevamente Mauricio Torres, conductor del programa Salud de DATV. Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad que ha sido muy sonado en los medios de comunicación alrededor del tema de Zika. Y para eso, gentilmente, nos acompaña el profesor Manuel Vargas Córdoba, quien es médico virólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Llama la atención el hecho de que se considera que hoy el Zika es una epidemia, pero al revisar las cifras de problemas como el dengue, estas son enormemente superiores al del Zika. Y pues surge la pregunta de por qué entonces es este tema tan novedoso y tan alarmante para el país. Entonces, por ahí es que quiero entrar preguntándole al profesor Manuel, ¿por qué la novedad en Colombia hoy con el tema de Zika? El impacto que tiene no es por la enfermedad en sí, que da en la mayoría de la población, porque 4 de 5 personas que están infectadas por este virus no van a tener ninguna manifestación clínica. Es decir, va a ser una infección banal, ¿sí? Pues básicamente el 20% que tiene manifestaciones, pues van a ser manifestaciones como fiebre, lesiones en la piel, irritación en los ojos, que no van a afectar tanto desde el punto de vista enfermedad a la población. Sin embargo, pues llama la atención también que hicieron una relación entre el virus Zika y la microcefalia en niños del Brasil. Esto pues causó gran impacto, nunca había sido descrita asociada a este virus, y pues empezaron a hacer estudios que en algunos casos han comprobado que los niños afectados por microcefalia, pues la mamá tuvo infección durante el embarazo. ¿Qué tan grave o qué tan alto es el impacto? Ya que pues el número de casos reportados por la literatura pues no es tan alto, porque confirmarlo la asociación, cuando el 80% de las mujeres embarazadas que puedan haberse infectado pues no tienen ninguna manifestación, hace que lo que uno ve es el producto final. El producto final pues es el niño con microcefalia, que va a tener un impacto grande sobre el desarrollo neuropsicológico, comportamental, de conocimiento del niño. Y pues claro, en algunos casos, el más recientemente descrito es el de una mujer europea que estuvo en Brasil en la semana decimotercera de su embarazo y le hicieron unos exámenes, inclusive una ecografía abdominal para ver el desarrollo del niño, pero los exámenes que le hicieron no registraron un mayor cambio. 19 semanas después de ese proceso, pues ella siente que el niño no se mueve en su vientre. Entonces le hacen nuevos exámenes ecográficos y ven que prácticamente pues hay unas lesiones bastante severas. Logran comprobar primero que hay calcificaciones en el cerebro y en la placenta, lo cual indica infección viral durante el embarazo. Segundo, logran visualizar imágenes en microscopía electrónica que sugieren que hay un virus ahí parecido al virus Zika. Y tercero, comprueban la presencia del genoma viral. Claro, como pasan tantas semanas desde la infección inicial hasta que pues, interrumpe el embarazo, pues es muy difícil poder aislar el virus, que sería como la prueba reina de que el virus está ahí presente. Hacen también toda una serie de exámenes que descartan cualquier otro virus de los que ha asociado con malformaciones en el cerebro de los niños, de mujeres que se infectan durante su embarazo. Entonces es como el estudio más fuerte que mira la asociación, pero pues contrasta que en Colombia, que se han registrado casos en mujeres, pues no hay microcefalia. Entonces podría ser otra cosa, que también concurre con eso. Es el uso de algunos insecticidas tipo larvicidas que han colocado en el agua y que tienen algún efecto sobre el embrión.
a pesar de que los estudios de la casa comercial que produce estos productos dice que no. Entonces ahí entra a aclarar, a llenarse de pruebas para ver si es el SICA el responsable o sencillamente es una asociación que se da dado que hay una epidemia de SICA y un aumento en el número de casos de microcefalia. Pareciera, profesor Vargas, que toma relevancia el tema de Zika precisamente por esta asociación con microcefalia. Es decir, si no se hubiera dado tal vez ese tipo de relaciones, la difusión y el debate frente a este nuevo virus no hubiera sido tan grande. Sí, porque es que las lesiones de microcefalia pues van a producir todo un ejército de personas con retardo mental en las sociedades. Entonces, ese es el peso de morbilidad, porque el costo para las sociedades pues va a ser muy alto. Si no se hubiera dado esa relación, pues hubiera sido otro virus banal. ¿Qué pasa? Que esto se da por ciertas condiciones que favorecen la aparición de estos virus. Básicamente son las condiciones ambientales que permiten que haya un insecto, que es el Aedes aegypti, el que transmite pues, no solo el Zika, sino también el dengue y el chikungunya. Me parece importante eso que está anotando profesor Vargas y es entender que este tipo de nuevas epidemias, de nuevos virus, obedece no solamente, digamos, a un tránsito biológico, sino que está fuertemente relacionado con unas condiciones ambientales que son las que propician las transformaciones virales y la emergencia de nuevas enfermedades. ¿Podría un poco, digamos, precisar más cuáles son esas condiciones ambientales que están favoreciendo este tipo de transformaciones virales con una emergencia de nuevas enfermedades? Bueno, básicamente, el problema fundamental es la globalización de la economía. La globalización de la economía permite que haya tránsito de mercancías desde sitios muy apartados del planeta en cortos periodos de tiempo. Y por eso, pues, ustedes ven, aparecen enfermedades en un sitio gracias a que hay un transporte masivo de personas por medios como el avión. Pues básicamente pueden ser o personas enfermas o productos en los cuales están, por ejemplo, los vectores. Entonces, también hay tráfico ilegal, por ejemplo, de especies animales que permiten que animales enfermos pues atraviesen fronteras de una manera ilegal. Pero fuera de eso, pues está el deterioro de las condiciones ambientales en nuestro país. O sea, el comportamiento, como narrabas anteriormente, del dengue ha mostrado cientos de miles de casos en nuestro territorio. Quiere decir que hace más de 20 años tenemos un problema de control de vectores, de deterioro de los sistemas de suministro de aguas, que hace que la gente acumule aguas porque hay periodos de escasez. Y claro, a eso le podemos anotar el fenómeno del niño. Pero todo esto en su conjunto, la falta de pues, la construcción de un tejido social que sea resistente, la falta de la educación de la población, la gran producción de basuras que sirven como depósitos de agua y a su vez criaderos de insectos. Pues son todos los fenómenos que convergen y llevan pues, a esta gran producción. Pero estamos perdiendo de visión que esto pues, es crónica de epidemias anunciadas. Porque si no se hace nada en salud pública, si no se mejoran las condiciones de vida de nuestra población de una manera integral, pues tenemos el terreno abonado para que aparezcan nuevos virus y nuevas epidemias. Primero, digamos que el problema del Zika, como otros problemas, no es solamente la presencia de un virus en un vector, en este caso un mosquito, que transmite la enfermedad a la población, sino que existen una serie de determinantes explicativos de ese fenómeno que son los que propician el surgimiento de estas nuevas enfermedades y nuevas epidemias. Las condiciones deterioradas ambientales, donde el tema de falta de acceso a agua potable y falta de acceso a acueducto y alcantarillado se convierte en
factor relevante. Y un elemento adicional que se ha planteado, profesor, que tiene que ver con ese transporte de animales que usted menciona de forma ilegal, pero también la producción masiva de animales de consumo humano que permiten la transmisión muy fácil de virus entre estos animales y que pueden pasar posteriormente a la especie humana. Que es, digamos, un elemento que yo quiero remarcar, y es que, si bien es cierto, el Zika hoy se configura en una posible epidemia con un daño posible importante sobre el nacimiento de niños con microcefalia, y también el mismo caso asociado al Guillain-Barré, es de anotar que enfermedades como el dengue clásico y el dengue hemorrágico sobrepasan en número la afección en la población y también dejan secuelas importantes que no son discutidas y que no están puestas en un primer plano en la discusión en el país. Normalmente, si hubiera un caso de personas que tienen fiebre, lesiones en la piel, conjuntivitis, malestar general, dolor articular, pues llevaría el estudio no solo de dengue, chikungunya, zika, sino también de otros patógenos. Pero cuando las instituciones de salud pues hacen, por ejemplo, solo búsqueda de un agente, y si ese es positivo, pues descartan cualquier otra cosa, pues no se está viendo la integralidad del problema. Y fuera de eso, como le explicaba antes, si hay personas que no tienen manifestaciones, pues esas no las está viendo uno, porque no van a llevar a ir a centros de atención médica. Entonces, ¿qué diferencia tiene el dengue con el Zika y chikungunya? Pues dengue hay cuatro tipos de virus, que se clasifican 1, 2, 3 y 4. O sea, usted puede infectarse en cuatro ocasiones distintas en el curso de su vida. Mientras que con Zika y chikungunya, pues solo existe un tipo viral. Entonces, virus Zika, virus chikungunya. Si usted se infecta, pues estará protegido el resto de su vida. Claro, teniendo las lesiones, por ejemplo, residuales, como se ve en chikungunya, que deja lesiones en las articulaciones bastante serias por largos periodos de tiempo. Entonces, cada una tiene su importancia particular. Ahora bien, tocará seguir buscando de una manera activa esa relación entre Zika y microcefalia. Entonces, ver la relación ahí, pues no hay métodos de laboratorio tan sencillos. Y la prueba que indirecta, que sería medir anticuerpos, daría reacciones cruzadas con otra serie de virus de la familia. Sin embargo, pues hay técnicas especiales que desafortunadamente se han ido perdiendo en el país porque por crisis y es que no se ha renovado el saber hacer que se tenía hace muchos años en el Instituto Nacional de Salud. Entonces esas pruebas que son un poquito más dispendiosas ya no se hacen en el país. Entonces saber detectar cuál de los virus es difícil si uno no tiene una amplia gama y un laboratorio fuerte para el diagnóstico. Tenemos hoy el problema del Zika, pero tenemos otros problemas de la misma relevancia y requieren, digamos, y además pueden venir seguramente nuevos virus y nuevas enfermedades. Entonces, desde esa perspectiva, profesor, ¿qué cosas remarcaría como fundamentales, claves, como mecanismos de control para ese tipo de enfermedades y posibles epidemias? Toda la parte de saneamiento ambiental, que eso pues lo debe cubrir es el Estado, porque ninguna institución prestadora de servicios de salud distinta al Estado pues va a hacer problemas de saneamiento ambiental. Es un problema integral, es un problema de infraestructura, es un problema de habitación, es un problema de acueductos y alcantarillado, es un problema de educación de la comunidad. O sea, si la comunidad educada es capaz de controlar estas enfermedades y hacerlas menos graves. Entonces, ¿que por qué no hay esta serie de problemas o los problemas no toman esta magnitud en países desarrollados? Porque a pesar de que en cierta parte de ese país tienen vector, hablo por ejemplo de Estados Unidos, hay circulación de vector, el problema ambiental, el problema de saneamiento pues, dentro de la población, el problema de educación, la distribución de agua, ¿sí?, pues va a ser mucho más eficiente. Claro, la construcción de vivienda es totalmente distinta. La vivienda nuestra es una vivienda muy precaria, que no tiene los sistemas de protección, que no tiene puertas o doble puertas o ventanas con su
protección antizancudos, ¿sí? Para que no entren al sitio de vivienda. Entonces hace que prolifere el vector. Entonces es un problema integral. O sea, este país no puede simplemente desarrollar su economía para beneficio de unos pocos, sino que la justicia social hace que, pues debe hacer a que haya una distribución de la riqueza. Cuando la distribución de la riqueza es menos injusta, pues los problemas se controlan mejor. Y eso es lo que tú ves en países desarrollados. La distribución de la riqueza no es como la de Colombia, que creo que solamente es sobrepasada en injusticia por Haití, con una distribución de la riqueza más injusta. O sea, la diferencia entre ricos y pobres en este país es abismal. Entonces, eso hace que se den estos problemas. O sea, no son problemas gratuitos, ¿sí?, que lleguen a darse en nuestro medio, sino que nuestro medio tiene toda una infraestructura preparada y propicia al desarrollo de problemas. Entonces, puede ser la desnutrición, desnutrición aguda, desnutrición crónica, ¿sí? O sea, nosotros pensamos que vamos bien porque no vemos hacia los cinturones de pobreza que rodean nuestras grandes ciudades. Y cuando uno va y ve toda esta serie de problemas alrededor de grandes ciudades, ve que el terreno es propicio para que surjan estos problemas en comunidades en donde no llega el bienestar social. Creo que esa es una mirada integral más acertada para analizar un tema como el Zika y no simplemente, digamos, quedarse en explicaciones de carácter biológico que estudian simplemente la dinámica del virus dentro del vector. Creo que es una lectura mucho más integral que da más elementos de cómo deben ser las respuestas para enfrentar situaciones como estas. Y esa es la última pregunta que le quiero hacer, profesor Vargas, para cerrar esta conversación, y es si usted considera que el país y el sistema de salud está preparado para enfrentar situaciones como estas, en particular la del Zika. Uno ve que el deterioro de los sistemas de salud, a pesar de que se hayan tenido grandes logros, todo lo que es inmunoprevenible, pues más o menos, uno dice, hay una franca mejoría, pero no se le está invirtiendo al desarrollo social. Y el desarrollo social tiene otra serie de problemas, entre ellos la violencia, que esa es otra enfermedad que vive nuestro, nuestro país. Entonces no hay que ver el problema de salud pública como un problema aislado de la salud. Si no hay un desarrollo integral, pues va a haber, se va a resquebrajar el sistema por algún lado. O sea, esto es un síntoma de que algo anda mal. Bueno, yo estoy hablando de que algo pasa, de que no es tan bueno como nos lo están pintando. Y yo creo que hay que llegar a esas personas que son las que toman las decisiones políticas para que el desarrollo social, económico de nuestra sociedad sea más homogéneo y no sea en estos casos. Muy bien, profesor Vargas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que quedan ideas aquí plasmadas para reflexionar frente a un tema como el Zika, una discusión de fondo de cómo el país avanza realmente en un proceso de justicia social que seguramente van a seguir estando presentes dada la dinámica global que el profesor Vargas ha notado. Bien, muchas gracias a la teleaudiencia por escucharnos y nos veremos en un próximo programa. Hasta pronto.